Tepo. Tía Tepo. Tía Tepo. Tía Tepo, despiértese. ¿Qué pasa? No oyó usted. No, ¿qué? Que si no oyó usted los disparos. ¿Qué disparo? No, no he oído nada. Sí, tía. Bueno, estaba tan dormida. ¿Qué pasaría? ¿Qué te preocupa? Es alguien que está cazando. ¿Cazando? Con esta lluvia. Ah, no es verdad. A algún loco que se le escapó un tiro. No, no fue un tiro. Fueron varios. Así que te importa. Estate tranquila y vete a dormir. Que aquí no ha pasado nada. Tengo mucho miedo, tía. Oh, déjate de esas cosas y vete a dormir. ¿Sabe una cosa, tía? Tuve un sueño horrible. Lo que has conseguido es despertar a la niña. Cállate ya, hijita. Ya voy, mi vida. ¡Mamita! ¿Qué te pasó, querida? Te asustaste, mi linda. Ya estoy aquí, mi amor. Fui a ver a tu tía, pero ya estoy de vuelta. Yo hago. Es por sí. Bebe, pero poca. No te vayas a hacer en la cama. Mamá. Bueno, y ahora acuéstate, que mamá se va a quedar contigo. ¡Don Gilberto! ¿Qué quieres, Gabino? ¿Qué te pasa? Han matado a su primo. ¿Quién? ¿Dónde fue? No sé. Su cuerpo está tendido en el camino. Rosendo fue el que lo encontró y dice que está baleado. Voy a avisarle a don Crispín. Lo siento, Gilberto, pero ¿qué le vamos Cálmate, a hacer? Cálmate, Gilberto. Ya no tiene remedio. ¿Cómo diablos no lo voy a sentir si era mi primo? Qué desgracia para la familia. ¿Qué vamos a hacer, tío? Lo primero hay que ir por el cuerpo. ¿Y quién se lo dirá a doña Cristina? De eso me encargo yo. Tú avísale a Feliciano. Ya sabes que yo no me hablo con él. Aunque es inútil, dudo que aclare algo. Eso fue lo que sacaron por no votar por mí. Ve por la carreta. Nosotros vamos por los caballos. Emiliano. Cobardes. Le dieron por la espalda. En otra forma no lo hubieran podido matar. Yo creo que este fue el que lo mató. ¿Tú qué sabes? A Emiliano no lo podían matar sino por la espalda. Thank you.
Cristina. Nos lo mataron los muy cobardes. Y por la espalda. Permiso. Cristina, don Feliciano quiere hablar contigo. ¿Para qué me quiere? Creo que necesita algunos datos de Emiliano. Señora, mi más sentido pésame. Gracias. ¿En qué puedo servirle? Mire, señora, contra toda mi voluntad necesito hacerle algunas preguntas. ¿Ya para qué? Y son cosas de rutina. Fue un asesinato y es necesario aclararlo. Entre. Pregunte usted. ¿Sabía si tenía algún enemigo? Que yo recuerde ninguno. A no ser que... ¿A no ser qué, señora? Tuvo una dificultad con los colonos. Esos que nos pusieron de vecinos en los tramboyanes. ¿A qué se debió esa dificultad? Porque unos animales se metieron en la siembra. ¿Eso fue todo? Sí, pero dijeron que la próxima vez matarían al animal que se pasara. ¿Supo quién lo dijo? No. Emiliano me lo contó, pero sin decirme quién había sido. ¿No sabe algo más? No. No sé nada más. Con su permiso. Me retiro. Mi señora ya está lista para venir a hacerle compañía. Yo tengo mucho que hacer, pero luego vendré un rato. ¿Y qué va a hacer si nadie vio cuando lo mataron? Si será bruto. Eso es fácil probarlo. Si me hubieran elegido a mí, otro gallo cantaría. Yo no hubiera permitido estas cosas. ¿Y qué? ¿Se necesita permiso para matar a un cristiano? ¿Eh? Y si la autoridad no hace justicia, juro que la haremos nosotros con nuestras propias manos. Pues anda, ya pasamos tan valientes como el que más. Seguro que fue uno de esos malditos colonos. ¿Uno nada más? No lo creo. Ustedes saben cómo era Emiliano. Sin embargo, dicen que son cosas serias para los balazos. Serán muy buenos, sí, pero para matar por la espalda. Muchas gracias. Emiliano tenía alguna guardada. Si quieres vender los tramboyanes y regresar con tu familia, me avisas y listo. No, de aquí no me voy a mover hasta no descubrir al asesino. De eso me encargo yo. Y dejo de llamarme Crispín si no consigo vengar la muerte de mi sobrino. Señora, ahí afuera está el señor Feliciano que quiere hablar con usted. Dile que pase. Entonces será mejor que me retire. Vamos, Gilberto. Me molesta tan solo verlo. Buenos días. He venido, doña Cristina, a participarle que desde ayer, después que me fui de aquí, se presentó voluntariamente ante las autoridades. Que yo represento por la voluntad del pueblo. Ayer, en cuanto la dejé, me fui al juzgado. Y cuál no sería mi sorpresa al ver que me esperaba el que buscamos. El asesino. Bueno, si usted quiere llamarlo así, pero... Dígame quién es. Se llama Galaor Estrada. Un costeño que vino entre los... ¡Cobarde! Ya presentía yo que tenían que ser estos desgraciados. ¡Cobardes! ¡Asesinos! Eso está por aclararse, Crispín. ¿Qué pretendes decir con eso? Me figuro que vas a proceder como siempre que muera alguna buena gente. Los asesinos seguirán paseándose muy campantes. Estás equivocado. Aquí será justicia. Pero óyelo bien. Yo sabré la verdad, caiga el que caiga.
No se podía esperar otra cosa de semejante autoridad. Es mi obligación. Yo no hago sino cumplir con mi deber. Si buscas pelea, ya sabes a lo que te atienes. Y no quiero seguir discutiendo. Mire, doña Cristina, no se preocupe que se hará justicia. Imparcialmente. Con permiso y perdone que me retire. Buenos días. Hay que lavar la sangre. Si ellos no lo hacen, tenemos que hacerlo nosotros. Ya verá ese pobre diablo. ¿Quién es Crispín Gandayapa? ¿Hasta cuándo vamos a permitir estas injusticias? Hasta ahora nomás. Porque la muerte de mi sobrino no puede quedar así. Es que ya no hay más hombres en este pueblo. Sí que los hay. Y muchos. Nuestros males comenzaron cuando llegaron esos sinvergüenzas colonos. Eso. Por ahí es la cosa. No lo vamos a permitir más. Tenemos que unirnos todos. Eso es. Necesitamos unirnos para saber lo que vamos a hacer. Ahora fue Emiliano. Mañana puede ser uno de los nuestros muerto por la espalda. Claro. Esta noche nos reuniremos todos aquí para planear lo que tenemos que hacer. Esto no puede quedar así, sí, tato. Muy bien. Tenemos que demostrar que sabemos defender nuestros derechos sí, y nuestra tierra. Tiene la razón que tiene. Esto no puede quedar así. Emiliano ha caído como pudo haber sido cualquiera de nosotros. Y si no hay castigo para el criminal, nosotros se lo daremos. ¡Claro! ¡Vamos! Sí. ¡Haremos justicia! ¡Víganse! Que se le juzgará, pero como manda la ley. La justicia la haremos nosotros. Estamos cansados de tantos atropellos. ¡Cálmense! No saben lo que hacen. Óiganme bien. El hombre que tengo encerrado se presentó por su propia voluntad y jura que lo mató en defensa propia. Así le llaman cuando se asesina a un hombre por la espalda. Sí, claro, sí. ¡Están equivocados! Ese hombre está herido en un hombro por bala de Emiliano. Y su caballo tiene atravesado el pescuezo por otro tiro. La bala la tengo yo ya de la pistola de Emiliano. Ellos tuvieron sus líos y se balearon. Por desgracia, el que cayó fue Emiliano. Pero fue en legítima pelea. ¡Estás mintiendo! ¿Sabes que no miento, mi pino? Las pruebas las tengo yo y pueden verlas en cualquier momento. ¿Qué les dije? Lo de siempre. Pero no vamos a tolerarlo más. ¡Queremos hacer justicia! ¡Queremos hacer justicia! A este hombre no lo sacan de aquí. Al que se atreva a dar un paso más, muere. Suelten las armas. Yo sé lo que les digo. Hágala ahora, hay que juzgarlo. Lo que ustedes quieren hacer es que corra la sangre en el pueblo. Oye tú, Crispín, te advierto que si sigues alborotando a la gente, me vas a obligar a detenerte. Regresa a tu casa y cuando estés más tranquilo, ven para que veas cómo están las cosas. Tenemos que estar alerta por si quieren volver. El oficial le dirá lo que hay que hacer para estar prevenido. Sí, señor. ¿Qué pasó? Afortunadamente logré que se fueran a su casa. Mira, Galahorra.
Estoy seguro que mataste en defensa propia. Dime por qué se balearon. Y en esa forma estarás libre pronto. De otro modo, tú serás el que estás enredando las cosas. Ya se lo dije. Él me tiró primero. Yo le disparé para defenderme. Después me fui a mi rancho a que me curaran y en cuanto pude vine a verlo. Solo por eso se balearon. Calahor, tú me estás mintiendo. Le he dicho toda la verdad. A ese no lo conocía. No lo había visto nunca. Tal vez le caía yo mal como les caigo mal a todos los de por acá. ¿Tiene mujeres? No, señor. ¿Familia? ¿Tienes hermanas? ¿Primas? Estoy solo, señor. ¿Por qué insiste en eso? Porque conocía bien a Emiliano. Era tan enamorado que siempre andaba metido en líos. Es por eso que pensé que podría ser uno de los ofendidos. Nada había entre nosotros. Nunca había cruzado una palabra con él. Fue la primera vez y ya ve lo que pasó. Sé que miente, Galahor. Pero allá tú. Irás con el oficial. Allá dirán lo que tienen que hacer contigo. Yo ya no puedo hacer nada más por ti. Toma tu pistola. Es mejor que vayas armado. Estamos listos. Salga de una vez, oficial. Vamos, Galahor. Mi gente nos está esperando. Vamos, Galahor. Estamos listos. Vamos, Galahor. Pudimos desocuparnos antes. ¿Qué te pasó en el brazo, Crispín? Dos años. Maldito reuma que no me deja mover el brazo. Mira, Pancho, esto no puede quedar así. Hay que vengar la muerte de Emiliano. Tienes razón. Es sangre de nuestra propia sangre. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Pero eso hay que pensarlo muy bien. ¿Es que no estás de acuerdo? Estoy muy viejo. Y no puedo andar en esos trotes. Ahora les toca a ustedes tres decidir. Bueno, ustedes saben que si no fuera por este maldito reuma, yo sería el primero en vengar esa muerte. Mis mejores tiempos han pasado. Estoy casado y hasta con nietos. Que si no fuera por eso, yo lavaría el nombre de los Nandayapa. Así, como tú eres el más joven, Gilberto, a ti te corresponde el honor de vengar la muerte de Emiliano. Yo creo que, como dice el tío don Leandro, hay que pensar bien la cosa. ¿Cómo te sientes, Cristina? Todo ha sido tan de golpe que hace rato que me faltan las fuerzas. No digas eso, Cristina. Mujeres como tú hay pocas en el mundo. Además, no tienes a nosotros. No es eso, tío Crispín. Es que la casa está tan sola que todo me lo vuelve a recordar. Comprendo cómo te sientes. Es que nunca podré olvidar la forma en que murió. No podré vivir tranquila sabiendo que el asesino está suelto. Tranquilízate ya. Y pierde cuidado, que de eso nos encargaremos nosotros. Sí, Cristina. Te vengaremos. ¿Cómo amaneciste, mi vida? Muy mal. No pude cerrar los ojos. ¿Vas a almorzar ya? ¿Cómo almorzar? No ve lo enfermo que estoy.
¿Qué tal en casa de Cristina? Emiliano era muy desgraciado con ella. Ya cállate. No te das cuenta de lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? ¿No entiendes? ¿No te das cuenta que de la familia yo soy el que tiene que vengar la sangre? El que debe enfrentarse con Galaor. ¿Lo entiendes ahora? ¿Y por qué tienes que ser tú? Porque soy el más joven. A mí nunca me han gustado las armas. Me contaron que él no tuvo la culpa y que lo van a soltar. Así que no tardará en venir aquí. ¿Y para qué me lo dices? ¿No ves que me voy a poner más grave? Oye, Gilberto. Ya cállate y vete de aquí. Te quería decir por qué no le toca al hijo de Emiliano vengar su muerte. No seas tonta. ¿Cuál hijo? El hijo que tiene en la costa. ¿Qué dices? Que tiene un hijo tan grande como tú. No. ¿Y a ti quién te lo contó? Una prima que dice que lo conoció en la costa. ¿De veras? Pregúntaselo al señor cura, que él también lo sabe. Voy a casa de Cristina. ¿Y ese dinero? Es para Cristina. Se lo debía a Emiliano y ahora voy a pagárselo. ¡Entra, Gilberto! ¿Cómo sigue usted, tío? Mal, hijo. Muy mal. Ya ves cómo me encuentro. Siéntate, por favor. ¿Y qué se ha hecho? De todo. Bueno, ¿y a qué vienes? Quiero que hablemos de lo de Emiliano. Quiero decirle que pasé por la casa de Cristina a pagarle los pesos que le debía a Emiliano. Ah, ¿le pagaste? Como lo oye, tío. Luego hablamos de otras cosas. Del asesinato. Eso no puede quedar así. ¿Es que no piensas hacerlo tú? ¿Y por qué no? Pero usted sabe que yo no soy un hombre de armas. Yo mataría a Galaor si no hubiera otro que lo haga. ¿Y a quién crees que le debe tocar? ¿A usted? ¿O cualquiera de mis tíos? Creo que ninguno de nosotros se echaría atrás. De eso estoy seguro. Pero el que debe hacerlo es su propio hijo. ¿Qué estás diciendo? Que el que debe vengarlo es su hijo. ¿Cuál hijo? El que tiene allá en la costa. ¿No lo sabía usted? ¿Cómo, cómo? La Tere me lo contó. Dice que una prima lo conoce y que es más o menos de mi edad. ¿Estás seguro? Desde luego, tío. ¡Querido sobrino! Bueno, bueno, esto merece una copita. Bueno, sobrino, te vamos. Oiga, tío, ¿no le hará daño a su reuma? Puede que sí, pero no me importa, ¿sabes? Si tengo que morirme, que sea con gusto. ¿No te parece? ¿Cómo no, tío? ¡Brindemos! Mira, Gilberto, te voy a ser franco. Esto de Emiliano me estaba sentando muy mal. Esto de tener que enfrentarnos con Galaor, y todo por ese condenado de Emiliano que, como tú sabes, era un perfecto hijo de la tristeza. Así es, tío. Yo tuve varios pleitos con él. Se aprovechaba de todos y de todas. Era un perfecto sinvergüenza. Que el diablo tenga su alma. ¿Qué te parece, sobrino? Y nosotros que íbamos a matarnos por ese condenado. Ahora vamos a ver a tus tíos. Después nos tomaremos otra copita. Nosotros estamos ya muy viejos para estas cosas. Por otro lado, Gilberto no es hombre de armas y sería mandarlo al matadero. Pero a pesar de todo lo que te he dicho, te puedo jurar que ninguno de nosotros se echa atrás para enfrentarnos con ese miserable. Claro que así sería si fuéramos los únicos familiares. ¿Y a qué otros familiares les iba a pedir ayuda? ¿A mi hija? ¿A Tiatepo? No. Eso no, Cristina. Escúchame, y después me dirás lo que quieras. Siga usted, tío. No sé si sabes que Emiliano tenía un hijo bastardo. Así es, Cristina. Tuvo un hijo que ya es mayor y que vive en la costa. Según nos informó el señor cura, se llama Tomás y tiene ya 24 años de edad. Hemos pensado mandarlo a traer. Creo que es el indicado en venir a hacer justicia. ¿Qué? ¿Qué mejor para un hijo que vengar la muerte de su padre? Claro. Si así lo piensan ustedes, ¿qué más voy a decir? Entonces nosotros nos encargaremos de traer al muchacho. ¿Está bien? Bueno,
nos retiramos tranquilos y satisfechos de haber encontrado una solución correcta al asunto. Buenas tardes. Vamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Tomás. Tomás. Me llama el señor cura. Voy a ver qué quiere, después vuelvo a jugar. Ordéneme usted, padre. Mira, hijo, esta persona viene por ti. ¿Por mí? Así es, hijo. Tómale esta carta. Que Dios tenga piedad de su alma. ¿Y qué voy a hacer allí? A lo mejor te necesitan. Pero a usted le hago mucha falta. No te lo niego, hijo. Pero creo que es tu deber ir. Si usted piensa así, padre... ¿Para cuándo piensan partir? Si no hay inconveniente, mañana mismo. Que te den de comer. Toma esta carta de recomendación para cualquier sacerdote con quien te encuentres. Cuídate bien, hijo, y que Dios te bendiga. Gracias, señor cura. Vámonos, si no nos va a agarrar la lluvia. Aquí tiene esto que le mandaron. ¿Para qué quiero yo eso? Para el camino, patrón. Uno no sabe dónde le puede hacer falta. No creo que haga falta. Guárdela. Aquí es. Mire, ahí viene su tío don Crispín. Hola, ¿qué tal el viaje, sobrino? Regular. De todas maneras, aquí me tiene usted. Me alegra mucho verte, muchacho. La misma cara de su padre. Es el que más se le parece. ¿Verdad, Gabino? Sí, es igualito. Solo que don Emiliano era distinto. Bueno, vamos adentro. Encárgate tú, Gabino, de entrar las cosas de Tomás. Vamos. Igualito a su padre, ¿verdad? Entra, entra, Tomás, entra. ¿Qué? Pasen, pasen. Adelante. Entra, 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 Tomás. Siéntense, por favor. Te llamas Tomás, ¿verdad? Sí, linda. ¿Y tú? Ruperta, ¿vas a vivir con nosotros? No sé. Ven, dame un beso. Ven, a que te muestre mi muñeca. Después. Ahora quédate aquí conmigo. Ya sabe para qué lo mandamos a buscar. No. No sé. Pues verás, te hemos mandado llamar porque queríamos conocerte y participar de la muerte de tu padre. Que Dios lo tenga en la gloria. Así sea la voluntad de Dios. Así que ya sabe que lo asesinaron. Sí, ya lo sé. ¿Y qué piensa hacer? Nada. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Le parece poco que asesinen a su padre y que el asesino esté suelto? ¿Poco para qué? Para actuar. ¿Actuar? ¿En qué forma? Te hemos mandado traer
para que vengues la muerte de tu padre. ¿Y en qué forma quiere que vengue su muerte? Matando al asesino, haciendo justicia por su propia mano. ¿Quién soy yo para hacerlo? ¿Eh? ¿Cómo que quién? ¿Cómo? ¿El indicado? ¿El que tiene que vengarlo? No, no me entiende usted. Ni yo ni usted somos los indicados para hacerlo. ¿Y entonces quién? El señor. En sus sabias manos está la justicia. Solo él dirá lo que tiene que hacerse. ¿Pero qué clase de hombre eres tú? ¡Desgraciado! Está usted ofuscado. Y usted serénese, señora. Serenarme. Han matado a mi esposo y quiere que me serene. Lo que pasa es que es un gallina, igual que todos. Eso es lo que son. Una partida de cobardes. Poco hombres. ¿Qué les sirve tener los pantalones si se ponen a temblar como gallinas? Pero esto no va a quedar así. Ya que no hay hombre entre ustedes, van a saber qué clase de mujer soy yo. Y ahora, ya se pueden largar. No los quiero volver a ver en mi casa. ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡Fuera! ¡Fuera! Corran a contarle a todos que Cristina ha jurado matar a Galaor. Aunque sea lo último que haga en su vida. Mismo, lo he visto con mis propios ojos. ¿Dónde está? Ahí, en la tienda que está frente a la iglesia. Thank you.
Ya se fue, hace un momento salió. ¿Dónde fue? No sé, pero cálmate. Padre. ¿Quién es? Soy yo, padre. Cristina. Dime qué se te ofrece, hija. Quisiera pedirle un consejo. Habla, hija. Te escucho. Desde hace meses que murió mi marido, las cosas andan de mal en peor. La finca necesita la mano de un hombre. ¿Y qué piensas hacer? He pensado en contratar un mayordomo honrado y trabajador. Eso es lo que debes hacer. ¿Y en quién has pensado? Eso es lo que vengo a decirle. Quiero que usted me aconseje. Como vive aquí y usted lo conoce mejor que yo. ¡Ah, Tomás! Es un gran muchacho, hija. Yo creo que él podría remediar las cosas. Se puede decir que va a ir a cuidar lo suyo. También era hijo de Emiliano. ¿Qué piensa usted? Ese es asunto de él, nada más. Pero ven, vamos a hablarle. Baja, muchacho. Baja, hombre, baja. Ya voy. Buenos días, señora. ¿Qué tal, Tomás? Vine porque quiero hablar contigo. ¿De qué se trata? Mira, Tomás. Cristina necesita tu ayuda. Tiene demasiadas cosas que hacer y no puede con ellas. Lo que usted ordene, padre. No, hijo, no. Es necesario que tú mismo lo decidas. Yo creo que es lo mejor que debes hacer. Ella necesita ayuda. ¿Y quién mejor que tú se la puede dar? Está bien. Yo hago todo lo que usted me ordene. Si usted cree que puedo servirle o ayudarle, estoy a su disposición. Entonces, mañana te espero a las 6. Un peón te llevará a los Frambollanes. Con permiso, señor cura. Hasta mañana, Tomás. Hasta mañana. Esto te servirá de mucho, hijo. Harás una buena acción. Sí, padre. Pero nada de esto me hará cambiar mis convicciones. Si acepté el cargo fue únicamente por ayudar a mi madrastra. Pero una vez que esté todo encarrilado, estaré libre para continuar la senda que me he trazado. Me gusta oírte hablar así, hijo. Sé que tus convicciones son firmes. Bueno, ahora ve a arreglar tus cosas, que mañana tienes que madrugar. Sí, padre. ¡Vamos! Te vas a enfermar, Cristina. Ponte más alegre. Es para que estés contenta. Los Frambollanes marchan mejor que nunca. Tomás ha logrado que la finca camine todavía mejor que cuando vivía Emiliano. Señora, está Gabino que quiere hablar con usted. Está bien, ya voy. Buenos días, doña Cristina. ¿Qué te pasa? ¿Por qué has venido al pueblo? Perdone usted que venga de escapada, pero es que don Tomás no me quería dejar venir. ¿Por qué? Es que está quebrado. El caballo metió las manos en una vizcachera y rodó con don Tomás. Está muy mal. Él dice que no tiene nada, y que no fuera a venir a molestarla. Pero es mejor que usted venga conmigo, porque ayer tuvo fiebre y se ha puesto muy enfermo. Ve ligero a buscar al doctor mientras yo preparo mis cosas. Sí, señora. ¡Tía Tepo! ¡Tía Tepo! ¿Qué pasa? Mire, tía, mande a buscar a Ruperta porque me voy con ella a los Frambollanes. Sí. Por favor, cuide bien la casa. Está bien, Cristina. Pero ten calma, por Dios.
Vamos a ver, muchacho, ¿qué te pasa? Me caí, doctor. Creo que estoy quebrado. Vamos a ver. Vete a traer una botella de ginebra. Sí, doctor. Está fracturada, te duele mucho. Un poco. Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo te sientes? Bien, señora, gracias. Tómate esta píldora. Dame. Ahora tómatela toda. ¿Toda? Sí, muchacho, toda. Gabino, ven acá. Tú tira de la pierna hasta que yo te diga. Sí, doctor. Cuando terminan de cruzarlos, los llevan al potrero. Sí, yo voy a dar una vuelta por el río. Está bien, señor. Thank you.
entender o te voy a matar como un perro. Mátame, Cristina. Si con eso crees que te vas a sentir feliz, pero bien sabes que no soy un asesino. Sí, yo lo maté. ¿Por qué te lo voy a negar? Pero fue con todas las de la ley. Él me quiso madrugar como me lo hizo contigo. Ahora fui más afortunado. Cuando salí de la cárcel, regresé a buscarte y fue cuando supe que te habías casado con él. No me podía resignar a perderte. Por eso vine tras de ti. Aunque fuera para verte de lejos y en sus brazos. Vístete. Yo sabía que algún día nos teníamos que ver la cara. Te juro que yo no fui el que lo buscó. Esa noche supe que era él desde que lo vi venir. Cuando estuvo a pocos pasos, lo llamé por su nombre. ¡Emiliano! ¿Por qué no me esperaste? ¿Por qué te casaste con él? Dime por qué no me esperaste. Y todavía me lo preguntas. ¿Recibiste mis cartas? Las quemé. Así tenía que ser después de lo que pasó. Con una sola que hubieras leído, te hubieras enterado de toda la verdad. Pero no lo hiciste porque tu orgullo pudo más que nuestro cariño. ¡Déjame, Galaor! No, necesito hablar contigo. Quiero volverte a mirar. Por lo que más quieras, Galaor. ¡Déjame! Sabes que no te puedo dejar nunca, Cristina. Aquí voy a venir todas las tardes. Te voy a esperar hasta que decidas venir. Qué asoleada que está usted, señora. Es que hay un sol que no se aguanta. Tráeme un poco de agua que tengo sed. Sí, señora. ¿Y Tomás? Está en su cuarto. Está bien. ¿Qué lees, Tomás? ¿Versos? Sí, jamás había leído. Dicen cosas muy lindas. ¿Lo crees así? Desde luego. Hay uno muy hermoso. Ahora con la enfermedad me he puesto a leer mucho. Y casi he terminado con todos los libros que hay en la casa. Vivir sin tus caricias es mucho desamparo. Vivir sin tus palabras es mucha soledad. Vivir sin tu amoroso mirar, ingenuo y claro, es mucha oscuridad. Sé que amo un imposible y nada espero. Triste me aparté de tu camino y errante vagaré por el sendero, árido y cruel, que trazó el destino. La infinita pasión con que te quiero no ha de turbar tu espíritu divino. Soñaré con tu rostro peregrino y nadie sabrá que de amor yo muero. Thank you.
he estado esperando, Cristina. ¿Para qué? Si sabías que no iba a venir. ¿Tanto me odias? Ya lo ves. Espera. Ahora me vas a decir qué es lo que tienes. Y me lo preguntas. Tú que has matado a mi marido. Al hombre que tú mismo me arrojaste en sus brazos. No, Galaor. No tienes derecho a preguntar. ¿Qué dices? Es que no me oyes. No tienes vergüenza de venirme a hablar. ¿Acaso te acordaste de que yo te quería? ¿Crees que no supe que vivías con esa mujer? Una tal Rosa. Cállate, Cristina. ¿O quieres que te digan las verdades? Eso no es cierto. No hablemos más de ella. ¿Con qué no permites que se hable de ella? Cuando todo el mundo sabe que se acuesta con el que mejor le paga. Me dejaste por una cualquiera. ¡Por una! ¡Cállate! Esa mujer ya murió. Era mi hermana. Si tan solo hubiera leído una de mis cartas. Pero no, no lo hiciste. No, por favor, Galaor. Suéltame. ¿Cuándo te vuelvo a ver? Déjame ir. No, por favor, Galaor. Déjame ir. Cristina. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo sigues? Bien. La pierna quedó mejor que antes. Espero que tengas cuidado de no caerte otra vez. Puedo quedar, Galaor. Comprende mi situación. ¿Qué va a decir la gente si sabe que nos estamos viendo? ¿Qué te importa la opinión de la gente, Cristina? Por nuestra felicidad es por lo único que debemos de preocuparnos. Los demás que digan lo que quieran. No, es que no puede ser. No, por favor. No, no, por favor. Déjame, Galaor. Ya te hiciste, cochina. No, mamá. Ven, súbete.
Todos estos días. ¿Por qué no venías? No debemos vernos mal. ¿Por qué dices eso? Suéltame, Galaor. Esto no puede seguir así. Escúchame, por favor. Tú sabes cómo te quiero. ¿Cómo podré vivir con el hombre que ha matado al padre de mi hija? ¿Qué va a hacer cuando sepa que tú has matado a su padre? ¿Qué va a pasar entre ella y los hijos que tengamos nosotros? Su propia madre vive con el que mató a su propio padre. ¿Qué mal habré hecho para que Dios me castigue así? Él nos ha hecho pasar por todas estas cosas para probarnos. Porque sabe que nuestro amor está por encima de todo. Vámonos de aquí, Cristina, a donde quieras. Que sea lejos, donde no nos conozca nadie. A la niña no le diremos nada y el que le diga algo lo mato. Si quieres, no tenemos hijos nosotros. Te juro que cuando tu hija sea grande y me venga a reclamar, ahí mismo me pego un tiro. Al cabo, para lo que me quede de vida. Dime que sí, Cristina. No me dejes solo. Vamos aquí. También, mi amor. Me voy contigo. Mañana en la noche te espero. En el recodo del camino al pueblo. Trae todas tus cosas. Voy a mandar a la niña con mi tía Tepo. Después la mandaremos a buscar. Mañana te espero a la medianoche. Noches. ¿Hay posada? Buena, no, patrón. Cuartos ya no tenemos. Pero si quiere quedarse en la caballeriza, entre nomás. Por lo menos tendrá techo que lo cobije. Gracias. Está bien. Total falta poco para medianoche. Hasta esa hora me quedaré por aquí. Deme su caballo para desensillarlo. ¿Y este caballo? Es de un colono que le dicen Galaor y que también se va a medianoche. ¿Usted tampoco es de aquí? No, no soy aquí.
Mamita. Mamita. ¿Qué te pasa, mi vida? Tengo mucho miedo. ¿De qué, mi amor? ¿No vamos a ir? No, mamita, yo no me quiero ir. No, hijita. Ya no vamos a ninguna parte. Ven, mi cielito. Vamos a rezar. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone por todo lo malo que hemos hecho. Que se apiade de nosotros y nos aparte de esta maldición. Galaor. ¿Quién va? Soy Tomás, el hijo de Emiliano. Ah, sí, Tomás. Ya me habían hablado de ti. ¿Qué quieres? Vengo a hablarte de Cristina. ¿Y tú qué tienes que hablar de ella? Vengo a pedirte que la dejes. ¿No crees que me pides mucho? Sí, lo sé. Te suplico que la dejes en paz. ¿Ella te mandó o vienes aquí porque te sientes muy hombre? Ella no sabe de esto. He venido porque sé lo que hay entre ustedes. Y vengo a impedir que te la lleves. ¿Y tú qué sabes de todas esas cosas? Mira, un hombre tiene que luchar. Matar si es preciso. No solo por lograr lo que quieren, sino por lo que te quieren quitar. ¿Tú qué sabes de esas cosas? Estás equivocado, Galaor. Tú de aquí no vas a salir por ella. Mira, Tomás, más vale que no te metas conmigo. Vete de cura, como querías. Déjanos en paz. Te dije que de aquí no ibas a salir, Galaor.